Bona tarda a tothom, aquí des del plató de la Mosca TV a la Plaça del Sol en un dia bastant assolellat. Avui tenim aquí uns companys que venen de molt lluny i ens porten un missatge bastant contundent d'una companyia que segurament vosaltres recordeu, Repsol. Bueno, vamos a hablar en castellano para para que así nos podamos comunicar mejor. Eh, bienvenidos al plateau de la mosca tv, un canal de comunicación comunitaria aquí en barcelona. y tenemos hoy el gusto de hablar con, con luis zenón y alejandro. y alejandro, que vienen en delegación eh, de una gira que recorrerá el estado español denunciando el vertido de, que hubo en las costas de perú en por parte de la empresa Repsol. Bueno, eh, para empezar, eh, Luis, ¿nos puedes explicar cuándo sucedió este derrame y, y cómo, cómo fueron las, las primeras horas de, del, del vertido de, de petróleo? Bueno, gracias por la oportunidad. Eh... Bueno, este ecocidio, como nosotros lo llamamos, este vertimiento de hidrocarburo, eh, en la refinería en La Pampilla, en la boya número este, 2, en la multiboya número 2, fue el 15 de enero del 2022. Eh, en realidad, este suceso en ese día ocurrió dos veces y la segunda fue la que impactó, ¿no? el segundo impacto en el mismo día. Y lo otro también fue el 24 de enero del 2022. O sea, en ese año hubo en dos fechas grandes este, este, movimientos, vertimientos de petróleo. Esto ha causado datos importantes, ¿no? 11.060 hectáreas de, de mar y 11.900 barriles de hidrocarburos derramados. El ducto que de, la, de la Multiboyas hacia la refinería es un ducto de 4 kilómetros. Y toda la cantidad que se ha derramado en el mar, solamente se ha recuperado 2.500. Entonces, entiendo que la compañía hizo una serie de irregularidades, eh, incumplimientos a la ley, y ustedes como pescadores, creo que tengo entendido que... Que pertenecen a organizaciones pescadoras. ¿Nos pueden hablar un poco cuál es su digamos su condición eh, laboral, de, de qué viven, cuántas familias eh, han sido afectadas y cómo es de importante la, la pesca en, en las costas de Perú? Bueno, eh, para presentarme, eh, soy Zenón Gallego Ferreil, con 35 años en la actividad y vigente, ¿no? con un carnet acreditado por el gobierno de Perú a través de la Dirección General de Capitanía de Guardacostas. Yo soy presidente de una organización denominada Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de, de Chancay, una asociación que tiene más de 53 años de fundado. Nosotros como pescador artesanal eh, somos eh, propietarios de pequeñas embarcaciones, además embarcados porque nosotros <coughs> mismos ¿no? eh, salimos a pescar con nuestras propias eh, embarcaciones. Bueno, nuestra actividad eh, es de poder eh, realizar la parte extractiva de los recursos que abundan en todas las costas a nivel eh, zonas este, marinas costeras que son ricos en biodiversidad de muchos eh, recursos no considerándose zonas de, de por naturaleza de desove que nosotros lo denominamos como una maternidad de ahí desovan también los recursos y de esa manera, este, aprovechando esas bondades, eh, nosotros pues a través de la captura llegamos al puerto, a nuestro puerto, y realizamos pues la comercialización a través de personas que nos compran por mayor y menor, ¿no? Para abastecer pues para el consumo humano de la localidad. Y asimismo eh, generamos otras este, actividades, ¿no? Porque hay... Eh, señoras que se dedican en darle el valor agregado del producto, ¿no? Ya sea en filetes y eso conlleva también a generar ingresos porque ellos los venden a los restaurantes, ¿no? En fin, variedades de actividades, ayudantes, cargadores, tejedores y todo lo relacionado con la mar también a sectores que también tienen relación, con relación al mar del Perú, ¿no? Por ejemplo, sombrilleras, heladeras, mototaxistas, es decir, todo un movimiento de actividades que se genera eh, alrededor de nuestro mar del Perú. Bueno, este eh, ¿qué es lo que pasó a consecuencia de un derrame de petróleo? perjudicó a lo largo de las costas de nuestro Perú, dañando todo el ecosistema, matando todo el, las especies marinas que había ahí y la fauna, las aves, las faunas marinas, etcétera, eh, exterminó todo. Por eso que se ha considerado el peor desastre ecológico, un ecocidio, que no debería haber pasado por la irresponsabilidad de la empresa Rexol. Eso ha generado a que nos ha dejado sin trabajo, nos ha quebrado económicamente, nos ha dejado un mar contaminado y dañado. Pescadores que se han visto obligados a trabajar en otros rubros y que están siendo explotados, porque su única actividad, a través de experiencia y conocimientos, es que siempre nos hemos dedicado a esa actividad. Pero ante esa situación eh, tenían que buscar alternativas a fin de poder sostener a las familias que esperan en la casa también. Estas este, zonas que nosotros eh, consideramos como zonas de un ecosistema rico en todas sus variedades. Eh, en un primer este, eh, momento la empresa ha querido sorprender de que efectivamente a un año de este ecocidio ha venido... Publicando con su poder económico noticias que nos daban a entender que ya la mar estaba en las condiciones para nosotros retornar al trabajo. Pero esto ha sido desmentido por un grupo que en este momento nos encontramos resistiendo ante una lucha, ¿no? Por una imposición también que ellos quieren cerrar con nosotros una indemnización final. ¿No? a pesar de que hay términos lesivos en contra de, nos, de nuestros derechos. Entonces, esa empresa, con esas publicaciones engañosas, eh, pero bajo una reacción también de los pescadores, nosotros mismos hemos tenido que recoger los residuos que aún todavía estaban a lo largo de todas las playas. Y esos residuos, justamente ante una queja a la autoridad del Perú, le hemos dicho, oiga, señores, autoridades, todavía acá persisten estos residuos. Pero lo que ha pretendido la empresa Rexol, a fin de poder limpiar su imagen, entonces ha tratado de sacar así una forma engañosa esa publicación. Y todo eso se ha desbaratado, ¿no? Justamente... El día de antes ayer hemos tenido una visita a la ministra del Ambiente en lugar de los hechos, donde determina todavía que hay residuos de petróleo a lo largo de todas las costas donde han sido contaminados eh, de, por parte de esta empresa Rexol. Muy grave lo que estamos escuchando. A mí me gustaría ver si nos puedes dar un, un panorama, porque aquí seguramente la audiencia apenas conoce el mapa de Perú, eh, un poco la descripción del de, de área afectada, eh, dónde está esta refinería de la Pampilla, creo que es donde Repsol allí importa el diésel, lo refina y lo comercializa en Perú, y, y cómo es la serie de poblaciones que han sido, hasta dónde ha llegado, digamos, la marea negra. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este desastre ocurre en la costa central de Lima, justamente en la capital de la República. Y la refinería de la Pampilla, que es propiedad de la empresa Repsol, está ubicada justamente en la periferia de Lima, en la zona costera periférica, saliendo del centro de Lima. ¿no? Eh, este derrame ha afectado aproximadamente 90 kilómetros de playa, de costa. Hay que recordar que eh, la pesca en el Perú se practica más o menos en tres niveles. Hay una pesca industrial que utiliza embarcaciones muy grandes. Hay una pesca artesanal embarcada, es decir, pesca de orilla que utiliza pequeñas embarcaciones, y hay una pesca artesanal eh, no embarcada, que es la que se practica a lo largo de toda la orilla, a lo largo de toda la costa, y que es la que más empleo genera porque absorbe a la mayor cantidad de compañeros pescadores asociados y no asociados. Yo hago un paréntesis porque, a ver, eh, durante la pandemia de COVID-19, mucha gente quedó sin empleo debido al cierre de las actividades económicas en Perú. Y entonces la costa peruana y sobre todo esta zona del mar peruano eh, absorbió a mucha gente que quedó desempleada y se hicieron como pescadores. ¿no? Entonces, el derrame ocurrido eh, el 15 de enero del año 2022 ha afectado oficialmente, según registros oficiales de Perú, a 10.300 personas. Eh, y cada persona tiene detrás suyo familia. Y cada familia se compone en promedio de cinco personas. Entonces. Lo que estamos viendo es que hay una afectación a 51.500 personas que dependían directamente del ecosistema marino costero. No solamente son pescadores afectados, son también comerciantes, son operadores turísticos, son eh, personas que tenían otros empleos en la zona, pero la peculiaridad es que el trabajo del pescador artesanal depende directamente de la salud del ecosistema. En esta zona se han afectado eh, cerca de 97 ecosistemas diversos que están compuestos de playas, de acantilados, de islas, islotes, puntas guaneras donde descansan las aves guaneras, eh, desembocaduras de ríos, playas, en fin. Y es una zona privilegiada porque el mar peruano eh, está considerado como uno de los más productivos del mundo debido a que confluyen allí en la costa central dos corrientes marinas. La corriente fría de Humboldt que viene del sur. Y la corriente cálida del norte, que viene pues, de la zona del Ecuador, y es la corriente del niño. ¿no? Esta, este encuentro de las dos corrientes marinas, junto con los vientos alisios que vienen del sur, lo que producen es una zona de alta productividad. Y, digamos, la biodiversidad que ha sido afectada en términos de pesca es una suerte de un conjunto de especies de alto valor comercial. Son especies de carne blanca. Que tienen un alto valor comercial para la gastronomía peruana y para los restaurantes que se ubican en la zona, y son los pescadores artesanales no embarcados principalmente y los, los que tienen pequeñas embarcaciones quienes se encargan de hacer la extracción responsable de estos recursos. Porque además, digamos, la pesca artesanal tiene una característica que la distingue de otras actividades pesqueras, que es su alta selectividad. Es decir, extraen recursos en tallas determinadas que son permitidas dejando que los demás recursos pequeños se puedan reproducir, crecer y poder mantener, digamos, esa rica productividad en la costa peruana. La zona afectada en Perú, eh, por la misma geografía y las condiciones climáticas, químicas, físicas que hay en ese corredor de pesca artesanal, favorecen una alta productividad. Y entonces son especies que están siempre todo el año y cuando ocurre el desastre... Resulta que ocurre en el mes de verano, en, esto, en estos meses entre diciembre y abril, es la temporada más cálida, es el verano en el Perú, y es la temporada en donde los pescadores se alistan a poder trabajar con mucha intensidad porque es, la, zona de, es el, la temporada de mayor productividad. Entonces, hay mucho trabajo y les permite a ellos ganar algunos ingresos importantes durante el año porque luego viene la temporada fría de invierno, donde, digamos, las especies empiezan un periodo de descanso y todo ello, ¿no? entonces ha sido estratégica es estratégica la zona y justamente las, el derrame ha impactado severamente no solamente en la vida de los pescadores que dependen del ecosistema marino sino en todos los hábitats que están distribuidos en esta suerte de corredor de pesca artesanal y hasta el día de hoy están buscando una reparación justa a sus derechos afectados y por otro lado están exigiendo la reparación la rehabilitación de los ecosistemas que han sido dañados y que sustentan la actividad pesquera artesanal. Yo ahí debo indicar que eh, un gran porcentaje, un 80% de los pescadores que trabajan allí, son pescadores de tercera y cuarta generación. Es decir, sus abuelos, sus bisabuelos pescaban en la zona, han mantenido una cultura ancestral de pesca artesanal, que además ha posibilitado una identidad en toda esa zona, en todo ese territorio. La pesca es una actividad importante y ha podido resolver las crisis económica que el Perú ha tenido, digamos, en distintos periodos, y el mar ha sido quien ha aportado, digamos, las salidas y las soluciones a estas crisis. La actividad pesquera es una actividad económica importante, da mucho trabajo, y según la FAO, eh, eh, la pesca artesanal genera cinco puestos de trabajo, pero en estudios que estamos realizando en la zona, en esa zona afectada, la pesca artesanal genera hasta 11 puestos de trabajo distintos. Esas actividades económicas que se generan en la zona dependen directamente del trabajo del pescador artesanal. Si el pescador artesanal no pesca, no trabaja, pues hay un proceso de expulsión de esos procesos laborales económicos que se generan y por lo tanto la gente tiene que emigrar. Las actividades comerciales pueden adaptarse en el corto plazo, pero la pesca no, porque la pesca depende de esa zona. La pregunta es, ¿y más al norte no podrían ir a pescar? Por supuesto, pero más al norte también hay pescadores que también trabajan en la zona y que ellos, los afectados, vayan más al norte, lo que genera es un conflicto entre pescadores, un nuevo conflicto de ese tipo y por lo tanto también una presión en los ecosistemas y en los recursos hidrobiológicos. ¿no? Bien, eh, gra graves informaciones las que recibimos de esta empresa que por cierto aquí está muy implantada también en España y que más o menos todos estamos cautivos de consumir a esta empresa a nivel de gas, electricidad, etcétera y mucho poder corporativo que tiene porque está, por ejemplo, el Banco Santander, uno de los grandes bancos está como principal accionista entonces eh, la, una vez se ha hecho el daño, entiendo que hay un sistema legal en Perú que hace cumplir las leyes y que esta empresa ha debido estar súper penalizada que imagino que está al borde de la ruina por tener que enfrentar todas estas reparaciones y, y compensaciones. ¿no? Eh, a ver, Luis, cuéntanos cuál ha sido la, la gestión, y imagino que impoluta de la empresa que lo ha hecho muy bien, para poder reparar el daño, ¿no? Sí, bueno, en, en realidad, en realidad, eh, creo que una empresa transnacional con la inversión que hace y como nos ha venido demostrando. Eh, tanto públicamente eh, a nivel de radios, diarios y televisados, que el, su gestión es lo mejor del mundo, que inclusive ha declarado que está trayendo los mejores expertos del mundo, eh, no creo que vaya a quebrar, ¿no? Porque, bueno, está judicializando muchos puntos, está apelando a muchos puntos y según ellos están haciendo de la mejor manera. Una de esas muestras es que inclusive nosotros... Primero, antes de todo, sentimos que se han vulnerado muchos derechos. Primero el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna y el derecho en realidad también a la recreación y todos sus y todas sus sus las ramas que puedan entrar ahí de la diversión, ya tanto como poblador, porque vivo frente al mar. Eh, ni siquiera me puedo bañar ahí. Entonces, cuando ocurrió este desastre, meses después se venía la temporada de la escolaridad. Y como pescadores, nuestro sustento era este, nuestra actividad, y base a esa actividad podríamos cubrir gastos como de la salud, gastos básicos, la alimentación, la educación. Entonces, cuando llegó la empresa. Le, le hicimos nosotros, ¿sabes qué? Ahí es, esto de acá nosotros estamos. no tenemos trabajo por, por la culpa de su vertimiento de hidrocarburo. Y quisimos gestionar algunos útiles escolares para que se pueda resarcir al menos los, los daños de, de educación. ¿no? Pero sin embargo, ellos lo hicieron y nos trajeron estas cositas. Las muchelitas así con su nombre, Refinería La Pampilla, Repsol. Y tres cuadernitos que hay acá adentro. Estos cuadernos, estos cuadernos en realidad de, de 100 hojas, 50 hojas, también igualito con su, con su marca Repsol. Esto quería que, que los hijos de los pescadores, que de nuestra familia, los hijos de nuestra familia, vayan a la escuela con su marca. Vayan a la escuela con su marca, que utilicen que esto era suficiente para la educación de un niño, de un joven para que del pescador su hijo que va a la universidad, esto era suficiente para educarlos, para que sepa sus derechos básicos. Es por eso que lamentablemente nosotros tenemos que hacer esta denuncia pública, porque esto es lo que hace. ¿Qué me demuestra esto? Que, que está yendo contra nuestra dignidad y está haciendo que nuestros niños y nuestros jóvenes que, que se están educando lleven su publicidad. Y lamentablemente esto es indignante, ¿no? Y así como de la misma manera viene atropellando nuestros derechos fundamentales. No tenemos trabajo, no tenemos una calidad de vida como la que teníamos antes del derrame de petróleo. Nuestro trabajo era sostenible, nuestra cultura, la pesca era sostenible, la biomasa que había en toda la zona marino-costera. ...de los cinco distritos... ...desde Ventanilla, Santa Rosa, Ancón... ...Aucayama, Chancay... ...era sostenible... ...las especies que vivían ahí... ...que se reproducían ahí... ...era sostenible... ...era de comer altamente... ...comercial, demandable... ...y todo eso no existe... ...y por encima de nuestros derechos... ...fundamentales... ...la empresa camina... no es una empresa nacional... No es una empresa privada de, de, de perú es una empresa transnacional encima que viene de afuera viene a explotar sus recursos acá a venderlos y derrama y encima nos perjudica y encima se lleva ese dinero al extranjero y eso es indignante para nosotros porque ni siquiera tiene el compromiso de un plan de sostenibilidad bajo su empresa en toda la comunidad afectada eso yo quiero denunciar públicamente y que la empresa sea responsable como tiene que ser y así como ellos dicen que cumplen parámetros internacionales de derechos humanos, que no es verdad. Bueno, parece que queda claro que todo aquello que vemos en la publicidad será que es un poco engañoso ¿no? y que nos quieren ocultar alguna información. Bueno, Zenón, eh, tengo entendido que ustedes forman parte de un grupo de pescadores que ustedes todavía no han transado con la empresa y que es, siguen en pie de lucha para una reparación integral, una compensación justa de los daños, ¿no? Y bueno, que se que se haga justicia, ¿no? justicia ambiental. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco cómo han sido las movilizaciones? Entiendo que ya llevan un año de lucha, ha habido muchas marchas, muchas movilizaciones. ¿Cómo se han organizado? ¿Quién ha participado? ¿Han recibido también apoyo de, de la ciudadanía de, de Lima, etcétera? Sí, eh, nosotros, bueno, eh, en el sector pesca, este, ha habido muchas protestas hacia eh, la empresa Rexol y también hacia el centro en San Isidro, ¿no? donde tiene también una oficina en Rexol. Eh, yo quiero precisar con relación en los primeros eh, meses cuando ocurre este derrame de petróleo, entonces bajo eh, una preocupación de nosotros en vista que no nos, que, que no, no, o sea, no nos había dejado este, sin trabajo, eh, hicimos una presión bastante fuerte a fin eh, de revertir una acta de anticipo por un monto de 3 mil so, eh, soles que es equivalente a 70. Y, 70 720 euros, ¿no? Pero en esa acta eh, de anticipo mencionaba eh, un término de transacción, es decir, yo te doy ese anticipo y después no tienes derecho tú a reclamar, ¿no? Hasta ese extremo hemos llegado, pero la fuerza o eh, la presión fue fuerte donde nos hemos... Eh, organizado y quejado ante la, la, la empresa de Rexol para que se revierta ese término, en las cuales nos contestaban de que este formato venía de parte de España, que los asesores o abogados de la empresa Rexol de, de España nos decían de que no, este formato no se podía cambiar en ese término de transacción. Pero seguimos con la lucha. Y bajo esa presión se logra cambiar ese término de transacción y los formatos de anticipo eh, simplemente se daban a función solamente de una firma de parte de nosotros, no de lo que nosotros estábamos recibiendo el anticipo. Entonces, eh, lo que Rexol eh, yo percibo es de que eh, abajo de la presión ellos actúan, ¿no? Entonces, eh, no contemplan, ¿no? Esta eh, necesidad que nosotros hemos pasado, producto, ¿no? De su negligencia que ellos han ocasionado. Eh, quiero eh, también precisar que sí, justamente el Rexol viene. Eh, una forma eh, este, de imposición, de una forma eh, también este, vulnerando tu, eh, nuestros derechos, eh, nos quieren este, eh, hacer firmar un acta de transacción con términos lesivos en las cuales al momento de firmar estaríamos cediendo todos nuestros derechos. Y además, Rexol, eh, que muchos se jacta diciendo de que ellos están cumpliendo con todo el, el proceso, o sea, de los lineamientos de las Naciones Unidas, en eh, las cuales en este proceso eh, eh, se estaría, dice, llevando, ¿no? En conversar con los afectados, ¿no? Y de esa manera ellos estarían cumpliendo en el cierre de esas compensaciones. Yo quiero decir... Señores Rexol, efectivamente, lo que ustedes están haciendo en firmar esta acta de transacción, ustedes solamente están contemplando, aparte de lo que nosotros vamos a ceder nuestros derechos, ustedes nos están obligando simplemente de hacer una firma de cierre solamente en los términos que hemos dejado de trabajar, donde está la reparación de los eh, daños morales de los daños emergentes. Eso ustedes no están contemplando. Ustedes lo que han ocasionado eh, cuando se dio este derrame del petróleo, muchas de las familias eh, se han visto en eh, la necesidad de hacer frente eh, a falta de trabajo en realizar ollas comunes. Es decir, para que nos comprendan, muchas de nuestras esposas, hijas, hijos se han tenido que ir a limosnear, a pedir, a fin de hacer frente en esta alimentación. Y así sí, nos quieren reparar eh, una indemnización que en realidad, sinceramente señores Rexol, vulnera nuestros derechos. Ustedes son tan abusivos, yo lo digo así, abusivos en el término de que hay un grupo negociador denominado el señor Alemán, que ustedes lo han contratado a sabiendas de que estos funcionarios este son ex funcionarios del gobierno del Perú. Ustedes lo han contratado con esa malicia porque ellos en realidad conocen al revés, al, al derecho, nuestras organizaciones, porque ellos han trabajado ahí, en el Estado. Entonces... Estos señores, de una forma abusiva, llegan a los afectados diciendo, si no firmas, ustedes tienen todo el derecho de, este, de a, a abrirme un proceso judicial. Lo que queremos es que ustedes cumplan con una reparación integral y que nos deje remediados y rehabilitado nuestro mar, que ustedes han ocasionado ese daño. Yo simplemente quisiera este, eh, pedirlo, señores Rexol, cumpla usted con todos los derechos que hemos sido vulnerados. Esa es eh, en realidad la rabia que sentimos los pescadores artesanales. Pues muchas gracias, Zenón, por, por este esta denuncia tan contundente y que desde La Mosca TV vamos a intentar amplificar las denuncias siempre del lado de desde los pueblos de abajo y contra los poderes corporativos y sobre todo cuando producen tanto daño y, y tanto vulneración de los derechos humanos. Eh, les deseamos mucha suerte en su gira por todo el estado español y que puedan ser escuchados Así como acompañados por las organizaciones sociales que se van a encontrar en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.